Ese es nuestro hombre, Pillín. Manos a la obra. ¡Clarinetes, jefazo! Digo, claro que sí, jefazo. Ya está todo. Sus deseos son órdenes, jefazo. Ahorita, verá. ¡Oye, niñito, niñito, niñito! ¡Aquí está el payasito de la tele! ¡El payasito de la televisión! ¡Sí! Yo soy, hago magia, hago muchas cosas. ¿En serio? ¡Sí, baloninho! ¿Sí? ¡Estoy bien bonito! Oye, niño, ¿quieres un toque de mota? ¡No! ¡No! ¿Cómo mota yo? ¡No! 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 ¿Qué? Ven, no. Ven para acá. No. Sí. Mira, tengo muchos dulces en el carro. Sí, pero mi mamá me dijo que no me subiera a los carros con desconocidos. Tengo un jueguito ahí. No, juguetitos, no, yo tengo en mi casa. No, un Atari, un Atari. No, mi mamá me dijo que no, yo quiero calificaciones buenas, quiero ir a la escuela. ¡Ayúdame, imbécil! No. Préndelo. Oiga, jefa, si mejor le damos un balazo. No. No digas estupideces. Porque el balazo te lo voy a dar a ti. Yo me quedé con mi mamá. Mi mamá, mamá. Mamá. Mi mamá me está esperando. Déjeme ir, señor. ¿Qué onda, vato? Oye, eso está re bueno. Pasa la vallita. ¡Ay, qué falta la chava, Roco! Falta la chava para hacer un bailecito aquí. ¡Cuara, cuara, 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 cuara! ¡Está bueno eso, eh! ¡Qué bueno está esto! ¡Dale, jefazo! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Me calla! Y esto es tan solo el principio. Voy a ser el jefe de la mafia. ¿Qué? ¡Está bueno eso! Oiga, ¿y como cuántos clientes quiere que le consiga por día? Todos, Agapito. ¡Todos! ¡Ay, ay, ay! ¿Todos? No, pero se va a necesitar mucha, mucha marihuana para eso. Además, pues hay una feria. Pues, ¿cómo así nomás de fácil? No, tiene que haber más feria. ¿Eh? Va a haber mucho dinero. ¿Sí? Operación Coca Loca. ¡Ay! ¡Ay, carnal! ¡Ay! Ahora sí me siento bien loco, bien crazy, carnal. Ya estuvo, se hace. Negocio, negocio hecho. Te voy a traer todos los chavalitos de aquí y los vamos a poner bien locos, carnal. Pero bien pasaditos también. Vas a ver qué negociazo vamos a hacer. Oye, carnal, ¿y yo aquí como cuánta feria me voy a ganar? Porque también tengo que agarrar feria yo, ¿eh? Yo soy un niño, pero una feria yo, ¿eh? Vas a tener bastante dinero. ¿Sí? Mucho dinero. Todo lo que yo quiera. ¡Pinche payaso! Ahora sí nos vamos a hacer ricos. ¡Care mamón! No, vas a ver qué bien nos vamos a poner. Ahora sí. Pero dame mi gachita para llevármela para las chavalitas allá. Vamos a ponerme uno. Los quiero a todos. ¿A todos? A todos te los voy a traer, los chiquillos, a los maestros, a todos. Va a ser qué negociazo. Bueno, con permiso, porque se me hace tarde ahora sí para la escuela. Presta, no. Ay, no, esto para llevar. Que no se te olvide, los quiero viciosos. Que se hagan viciosos todos. Cuenta con eso, carnal. Está hecho ya. Híjole, jefazo. Es usted, cada vez estoy más admirado. Es usted un chingón, jefazo. De veras, jefazo. Si Batman y Robin son héroes, ¿nosotros qué somos? Pues gente. Pendejo. Nosotros somos malos, somos mafiosos, somos la Cosa Nostra. Peor que el Padrino, peor que Al Capone, peor que los villanos del cine nacional. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos gente. ¡Imbécil! ¡Somos malos! ¡Mafiosos! Métetelo en la cabeza. Sí, jefecito, somos muy malos, pero muy malos. Eso, Pillín, eso, eso, somos malos. Sí, muy malos, muy malos.
El patito chiquito no quiere ir al mar porque el agua salada no sabe nadar. El patito y el... ¡Niños! ¡Buenos días, niños! ¡Ay, Dios mío! Esta sordera y esta ceguera, cada día veo menos y escucho menos. Niños, ¿dónde estarán estos? Pero mira nada más, no ha llegado nadie. La hora que es y no ha llegado nadie, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Siéntate, Lolita. Ay, Dios mío. Siéntate, siéntate, hija, siéntate. Ahí están muchachitas ahí. Buenos días, querido profesor. Buenos días. Perdona mi ceguera, mira. A estas horas cuando me levanto no muy bien, no reconozco. ¿Tú quién eres? Rosa Mestas. Bueno, a veces roso, pero a veces parto por la mitad también. A ver, siéntate, niña, siéntate. Gracias. Siéntate. Toma tu asiento, toma tu asiento. Muy bien, muy bien. Ya está. Buenos días, amadísimo profesor. Buenos días. Ay, ¿tú quién eres, criatura? Concepción Quetas. ¿Concepción Quetas? Y de cariño me dicen Concha. Concha, Concha Quetas. Ay, mira, hija, hazme. ¿Qué le hago? No, no, hazme el favor de sentarte, hija. Hazme el favor de sentarte. ¡Buenas, ay, profe! Ay, te asustaste tú, muchacha. Híjole, es que llegué tarde. Ya me di cuenta. ¿Por qué llegaste tarde? Pues se me hizo tarde. Mira, y lo dices con esa tranquilidad que uh-huh. Se me hizo tarde. Mira nada más, ¿cómo si vienes con esa tranquilidad diciendo que se te hizo tarde? ¿Por qué se te hizo tarde? Pues se me hizo tarde, profe. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Carmela Peláez, pero dígame Mela. Mela Peláez. Me parece que ustedes me la están cacheteando. ¡Vámonos! ¡A su asiento! ¡A su asiento! ¡Mamazota! ¡Feliz Navidad, profe! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, adiós! Llegó la babota ya está. ¡Niña! ¡Mira nomás! ¿Qué horas son estas de venir llegando? ¿Por qué llegas tan tarde? Es que estaba desayunando. Y de seguro que has de haber acabado todo el refrigerador. Ay, ¿cómo adivinó, profe? ¿Cómo adiviné? Mira nomás, ¿qué voy a adivinar? Si mira nomás, en comer, nomás en eso piensas. Vete a sentar por allá. Ay, niña comelona, miro para el profesor. En
Buenos días, querido profesor. Buenos días. Ay, mira nomás, niña. ¿Y tú quién eres? Agripina Melárquez. Agripina Melórquez, fíjate nada más, no me lo vas a creer, pero yo conocí a otra Agripina. ¿También Melórquez? No, esa era Melo Estrangules. Ándale, ándale, así es, siéntate por ahí. Llegó el foco fundido. Buenos días, guapísimo, preciosísimo y excelentísimo profe. Oye, niñas, silencio. Silencio. ¿Me quiere decir por qué tan largoso? Ay, a mí me gusta así, profe. No, digo, tanta cosa que me estás diciendo, ¿no? Ay, ¿sí? Nomás dime, buenos días, profe, ¿con esto está bien? Es lo que usted se merece, profesor. No, a ver, ¿por qué vienes tan tarde? Ay, no me lo va a creer, pero fíjese que mi papi y mi mami están esperando un niño de allá de París. ¿Un niño de París? ¡Tu madre, tu papi! Así quiere decir que tu mami y papi están esperando un niño de París. Oye, ¿y cuánto tiene de embarazo tu mamá? No, si apenas le estaban haciendo anoche. ¿Anoche? Oye. Lo que pasa es que con el rechineo de la cama no me dejaron dormir los desgraciados. Ay, mira nomás. Mira Mireya. Mireya. Así te gusta que te diga Mireya, ¿no? Así me llamo, Mireya la Bella. Mireya la Bella. Siéntate, Mireya la Bella. Mireya la Bella, siéntate. Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Alguien tiene fórmula 44? ¿No sabe usted que es falta de respeto venir a la escuela a fumar aquí? ¿Venir fumando? Es una bachita. ¿Bachita? ¿Y por qué huele tan feo? Es que es bota. Tire esto. Niños, ¿qué es eso? Orden. Recuerden la campaña que se hizo y se está haciendo. ¡Digan no a las drogas! ¿Qué cosa? ¿Me da chance de ir al baño? ¿Cómo que le doy chance de ir al baño? Es el que llega más tarde, acaba de llegar y quiere ir al baño. Es que me estoy zurrando. Nada, aguántese, no hay permiso. Monty, yo no tengo la culpa si me hago aquí. Hasta la hora del recreo. Me estoy cagando. ¡Cállate! ¡Respeten al profe! Ya vine, profe. Ya vine. ¿Y por qué vienes tan tarde? Es que mi mamá me dijo que le echara un palito al boiler. ¿Y qué pasó? Me quemé todito. Mira, ¿y cómo te llamas? El Cebo. Quítame la mano de encima y vete a tu lugar. ¡Ándale! Ahora sí, niños. A ver, vamos a empezar la clase. Vamos a ver. Aquí. ¡Ya llegué! ¡Abusivo! Ya me di cuenta que llegaste. Ya. ¡El ojete! ¿El qué? ¡El ojete! ¡Ojete sus madres! ¡Ey! ¡Váyase usted! ¡Y váyase a sentar, ojete! ¿Qué hago? ¿Cómo que ojete? ¿Cuál es tu nombre? ¡Gerundio Matón! ¡Ay! Me gustaba mejor el otro. ¡Ándale! ¡Ay, me pisaste! Mira nomás, muchachito. Maestro, ¿es cierto que hoy es día de su santo? Fíjense que sí, niños, niñas. Efectivamente, hoy es el día de mi santo. ¿Hoy es el día de las madres? Sí. Pues qué poca madre. ¿Qué? No. ¿Qué cosa? Quiero decirle que a todos los niños de la escuela le hicimos una porra a este maestro. ¿Una porra? Sí. En mi honor. Sí. ¡Qué bonito! Nos deja cantar. A ver, con gusto la voy a escuchar. A la cual, tú, tri. A la mío, a la bao, a la rin, rin, rin. El profe. ¡No sean groseros con el profe! Profe, hoy por ser Día de la Madre, yo hice precisamente en mi casa un poema alusivo a la madre. ¿Lo puedo decir? ¡Silencio! ¡Claro! ¡Mireyita! ¡Claro! Hoy por ser Día de la Madre, niños, vamos a escuchar a Mireya
que ha hecho un poema a la madre. ¡Adelante! ¡Un aplauso para la niña! ¡Qué creído! Quiero aclararles que esto lo hice con todo mi corazón. Si tienes una madre todavía... Por delante. Que te dé lo que nadie te ha brindado. Por detrás. Y que puedas tener lo que te gusta. Por delante. Disfrutando un poquito del pecado. Por detrás. Si tienes una madre que trabaje. Por delante. Y te dé un juguetito en la camita. Por detrás. Y te dé sus mejores cariñitos. Por delante. Mientras tu papi te da tu lechita. Por detrás. Para mi mami yo soy una niña. Por delante. Porque tengo gustos diferentes. Por detrás. Porque les doy besitos a los niños. Por delante. Me dan sorpresas de repente. Por detrás. Mi mami cumple todos mis caprichos. Por delante. Y tanto que a veces me asusta. Por detrás. Disfruto todo lo que ella prefiere. Por delante. Me gusta todo lo que a ella le gusta. Por delante y por detrás. ¡Ya dejen en paz a su madre! ¡Cállate! ¡Cállate! Niños, ahora sí vamos a entrar de lleno a la gramática. A ver, niña. Dígame, profesor. ¿Qué es gramática? Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente las palabras. ¡Perfecto! Niños, sí, la gramática es lo que nos sirve para expresarnos correctamente, para hablar elegante, así como yo, que tengo una verba florida. ¿Tú cómo tienes la verba? Yo nomás la tengo ensacatada. ¡Cállate! A ver, niña, dime un verbo. El verbo amar. Muy bien, muy bien, sentadita. La niña y el profe. ¡Niño! Lolita, sí, Lolita, maestro, mira, dígame. Vamos a conjugar el verbo yo te amo. Yo también. Sentadita, la niña y el profe. ¿Qué te pasa? Me dolió. ¡Cállate! Mira nada más. A ver, vamos a ver. Mireia, yo te amaré. Ay, cariño, lo dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¡El punto y el profe! Niño, ¿y ahora qué te pasó? Me gustó. Niños, vamos a repasar otra vez los tiempos, que son presente, pasado y futuro. ¿De acuerdo? A ver, niña, vamos a ver. ¿El verbo ayer llovió? ¡Pasado! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver, niña, paradita! A ver, vamos a ver, mañana lloverá, ¿qué tiempo es? El puto y el profe. Paradita, a ver, mañana lloverá, ¿qué tiempo es? ¡Pasado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Niño Sebo, de pie! Dígame, a ver, profe. Dime... Que lloverá todo el mes, ¿qué tiempo es? Un tiempo de la chingada. Niños, deberían estudiar más. A ver, niña, y ahora, niños, atención, vamos a pasar a la ortografía. Niña, de pie. Dígame. A ver, ¿qué es ortografía? ¿Le puedo contestar cantando? Está bien. Mi. Ortografía es el arte de escribir, pim, pim, correctamente el castellano. Muy bien, niña, muy bien, muy bien. ¿Qué tienes, pim, 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 en el ano? Siéntese. A ver, vamos a ver. Niña Rosa, ¿con qué se pone azul? Con Z, maestro. Muy bien. A ver, Concha, ¿con qué se pone verde? Con B chica, maestro. Correcto. A ver, niña, ¿con qué se pone blanco? Con B grande. Muy bien, niña. A ver, ¿con qué se pone negro? Armas tienes en el ano. A ver, tú,
amarillo? Pues con el chorrillo. A ver, ven acá, niño. Sí, teacher. A ver, dime, ¿con qué se pone tieso? Con ese, profe. ¿Qué? ¿Con qué? Con ese. ¿Con Z? No, tieso se pone con ese. ¡Ay, Dios mío! Mira nomás. A ver, ¿y con qué se pone morado? Pues nomás lo aprieta. Niño, válgame Dios. A ver, niños, y ahora vamos a buscar palabras que terminen en hoyo. A ver, niño. Me estoy cagando. Hasta la hora del recreo. ¡Pinche profe culero! ¿Qué dijiste? No, que al que vende hule le dicen el hulero. Bueno, bueno. A ver, una palabra que termine en hoyo. ¡Pimpollo! Correcto. ¿Otra palabra que termine en hoyo? ¡Repollo! Muy bien. ¿Otra palabra que termine en hoyo? ¡Arroyo! Muy bien. ¿Otra palabra que termine en hoyo? Se pone morado cuando la aprietas. ¿Otra palabra que termine en hoyo? ¡Pues el pinche pollo! ¿Otra palabra que termine en hoyo? El muerto. ¿El muerto? ¿Por qué el muerto? Porque siempre termina en el hoyo. A ver, ¿otra palabra que termine en hoyo? Mi hoyo. Será meollo. Ay, Dios mío, ¿en qué estaría pensando? A ver, silencio. ¿Otra palabra que termine en hoyo? Columna vertebral. ¿Y dónde está el hoyo? Pues ahí, búsquele. Niños, niños, pasemos ahora a las preguntas para ver la agilidad mental. ¿Qué es eso, teacher? Esto es para medir su inteligencia. Ya se chingó la mente. Silencio, silencio, silencio. En esta ocasión vamos a hablar de los animales elásticos. ¿Elásticos? Sí, sí. Oiga, 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 por favor, ¿qué jalada es eso? ¿Usted se las truena o qué? No, no, no. Dije elásticos. O sea, animales que se estiran. Oh. A ver, ¿ya agarraron la onda? No. Más o menos. Bueno, a ver, vamos a ver. Un animal elástico. A ver, niña. El resorteronte. ¿Resorteronte? Muy bien. Resorte. Resorteronte. Muy bien. A ver, ¿otro animal elástico? Pues la pinche chicle gaviota. Bien, bien. Se está gaviota, muy bien. A ver, ¿otro animal elástico? A ver, niña, niña. ¿Otro animal elástico? Como mamut. ¿Con mamut? ¿Con mamut? Sí. ¿Con mamut? Ah, sí, con mamut. Ahora sí, papá, yo tengo que agarrar. Y tiene el con mamut. A ver, otro, otro animal elástico por ahí. Un tiempo de la chingada. ¿Otro animal elástico? La lagartija. La lagartija. A ver, ¿otro animal elástico? El elefante. A ver, ¿qué dice? ¿Otro animal elástico? Una vaca echada. ¿Una qué? Una vaca echada. Niño, ¿y dónde está lo elástico? Pues que no ve que es una restirada. Ven, niños, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de botánica. Niña, ¿qué es botánica? Botánica es la ciencia que estudia las plantas y los tubérculos. Muy bien, muy bien. ¿Quién me dice un tubérculo? Yo, maestro, yo. El pito mate. ¡Siéntate! Pinche ruco, ya me chingó. A ver, Mena. La cebolla. Muy bien. Agripina. La calabaza. Muy bien. A ver, Rosa. La zanahoria. Y sí, lo rosa. Lola. El rábano. A ver, tú, Bobina. Una res tirada. Mireya. ¿Tiene un tubérculo? Camote, profesor. Siéntate. Con mucho gusto. A ver, Cebos. El chile, pero no me siento. Agapito, a ver, ¿también tú dime un tubérculo? El nabo de carita. El nabo está bien. ¿Y la carita? Que pone el joto cuando se lo... La cara que van a poner todos ahorita que les pregunte de civismo. De pie.
¿Qué es para ustedes la patria? La patria es nuestra segunda madre. Muy bien. Niño, ¿y para ti qué es la patria? La madre de esos güeyes. Y también la tuya. También la tuya. A 20. Muy bien, niños. Ahora vamos a continuar con anatomía. A ver, Mireya. Dígame, dime, profesor. Dime, Mireya, ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano? Mire, profe, verá, el cuerpo humano se divide en tres partes. ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver, Mireya. Ya ven, cuando los niños estudian, contestan correctamente. A ver, ¿cuáles son esas tres partes en las que se divide el cuerpo humano? Saco, chaleco y pantalón. ¡Acertado! ¡Acertado! Agapito, a ver, ¿cuántos huesos tiene el hombre? Dos. Dije huesos. ¡Ay, güey! ¡Por una letra! ¡A callar! ¡A callar! A ver. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? El chile. Y yo sí me siento, profe. Para eso no eres mensa, ¿verdad? No. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, niños. Ahora me van a decir... ¿Quién hizo el mundo? ¡Silencio! Yo pregunté, a ver, ¿quién hizo el mundo? Niño, ¿quién hizo el mundo? ¡Pinche mundo! ¿Quién hizo el mundo? Yo lo hice, pero no lo vuelvo a hacer. A ver, niños, muy bien, muy bien. Bueno, ahora quiero que ustedes me cuenten un acto heroico que sus madres hayan hecho por ustedes algún día. A ver, vamos a ver, niña Rosa, a ver. Ay, maestro, algún recuerdo que tengo muy bonito es que mi mamá me salvó que cuando me iba a atropellar un carro. Siéntate, niña, muy bonito, muy bonito. A ver, ¿quién me cuenta otro acto heroico? Yo, maestro. Ah. Mi madre me salvó de morir ahogado. ¿Eh? ¡Ahogado en las cantinas! ¡Yo te hubiera dejado morir, cabrón! Yo te voy a romper la madre si sigues jodiendo. ¡Ándale, pégale esta cruz! ¡Aceptarse! ¡Aceptarse! A ver, niños, a ver, niñas, ¿quién me cuenta otro acto heroico? ¿Otro acto heroico? A ver, ¿quién tiene otro acto heroico por ahí? Saco, chaleco y pantalón. A ver, otro acto de hoy. Tú, a ver, pasa, niña. A ver, cuéntanos qué te pasó a ti. A ver, cuenta tu historia. Mi mamá me salvó de caerme del séptimo piso. ¡Ay, qué bonita! Siéntate, niña, siéntate. A ver, ¿quién me cuenta otro? Yo. A ver, Lolita, a ver, ¿qué? A ver, cuéntame tu historia. Mi mamá me salvó cuando me iba a caer de un caballo. Oh, ya ves. Niños, a ver quién cuenta otro acto heroico por ahí. El acto heroico de mi madre fue haberme traído al mundo. A ver, ¿tú un acto heroico? No, yo ya me cago. Espérese, hasta el recreo. Sí. Hasta el recreo. Bueno, niños, ahora vamos a hacer una composición con una frase que termine diciendo cada uno de ustedes, madre, solo hay una. ¿Entendido? Sí, profesor. A ver, niña, pasa al frente. Sí. Fíjate, maestro, que un día mi mamá me llevó al zoológico. Y que te encierran ahí. Fuimos a ver los animales. Y vimos una jirafa con el cuello largo, largo, largo. ¿Estás segura que eran jirafas? Sí, ¿por qué? No, porque no me hagas una pregunta tan pendeja. Y también vimos a los elefantes. ¿Con su mira? ¿Con su qué? Con su moco largo, largo. Y también tenían unos colmillos largos, largos.
Toma, güey. Pendeja, pendeja, pero me chingó. ¿Qué más sabes? Lo que más me gustó fueron los changos. ¡Oh, changos! Sí, que me acerco a una jaula de los changos y que, sin darme cuenta, que me agarra el chango. ¡Mira, es un dolor de la chingada! Me agarró el chango. Sí, y luego yo que grito, ¡mamá, mamá! ¡Me agarró el chango! Es un dolor de la chingada. Y mi mamá corrió a la carrera, me agarra de las garras del chango. ¡Chingale! La dejó pelona. Y desde entonces siempre he dicho, madre, solo hay una. Ah, un aplauso para la niña. Mamona. A ver, Mireya, pasa al frente. Habla como hombre, cabrón. Ay, mire, me cargo en el pinche puto, maestro. ¡Dese quieto! Se te pasa por no estar atento. ¡Orden! A ver, dime tu poema. Mire, profesor, yo quería contarle que esto es una cosa bien bonita cuando yo estaba chiquito. Atravieso, no me ganas, güey. Niño, no interrumpa, Mireya. Déjame hablar. Es de alfabeta que me deje hablar y continuar. Tú prosigue, prosigue. Ay, déjeme en paz. Se puñal, habla como hombre, cabrón. No puedo. Ya. A ver. Pues le decía, profesor, cuando yo era chiquito, yo me encontraba en mi cunita. Una cunita bien bonita que me compraron. Era así con olancitos así que caían bien bonitos. Y tenía unos velitos color pluma. Oh. Oh. ¿Qué color, mana? Color plumbago. Ah, te voy a quitar la puerta. ¡Profe! ¿Qué sientes ahí? Mire, profe, me está atacando. ¡Ay, me está atacando! ¡Ya! Pues que se le quite los puntos, maestro. ¡Ya! Prosigue. Me paso para acá, ya me dio miedo. Y entonces, yo era un chiquito. Déjenme continuar, hombre. Cuando yo estaba chiquito con mi cunita, así con mis velitos y todo, ¿qué cree, profesor? Un día, yo me acuerdo muy bien, estaba chiquito, pero me acuerdo. Mi mami sí iba a ir a trabajar. Ay, sí, salió a trabajar, salió a ponerle. Oye, ¿cuánto cobraba tu jefa, eh? Eso no te lo voy a consentir, profesor. Ay, basta. Aplaca el punto, maestro. ¡No! ¡Orden! ¡Me caigo ante el puto! ¡Ya cállese usted también! ¡Yo también seguí con el poema! ¡Silencio! ¡Prosigue! ¡Oh! ¡Ándale, pendeja! ¡Ya no te interrumpo! Entonces, yo estaba en mi cunita, bien así, bien acostadito, cuando mi mami se viera a trabajar. Mi mami me puso unas velas de esas verdes, chiquitas, para que se alumbrara la cunita. Ay, porque ella decía que si había focos de esos de luz, que me lastimaban mis ojitos. Oh. Por eso tiene los ojos como semáforo, cabrón. Eso fue por las chelas de ayer. Oh. ¿Qué hablan ustedes? Es alcohólica la pendeja. A callar. Sigue. A ver. Seguramente andabas con un salvadoreño, cabrón. Ya, orden. Sí, continúa, mala, continúa. Ándale, no te sientas mala. Continúa. Y entonces le decía, profe, entonces yo me acuerdo muy bien, mi mami pues ya se fue a trabajar, ¿no? Ya se le había hecho tarde, me acuerdo que decía, ay, ya me dejó el camión. Y entonces ya se salió mi mamá a trabajar y cuando de repente ella dejó la ventana abierta de la recámara, decía, como dejó la ventana abierta, de repente que entró un aironazo, pero de esos fuertes, profesor, fuertes. Tumbó todos los velitos plumbagos de la cuna. ¿Y qué pasó? Y como estaban las velitas ahí a un lado, ¿qué cree? Empezó a arder toda la cuna. ¡Ay, qué miedo! Pues aunque no lo creas, me dio muchísimo miedo. Yo dije, aquí voy a morir. Y entonces de repente yo dije, ¿qué hago? Y como que sentí que me... ¿Qué? ¿Estabas quemando? Eso es lo que sentí, que me estaba quemando. Pero pues ya... ¡Puto al pastor!
pendeja, se te olvida la relación de la madre. Continúa. Pues yo le decía, entonces de repente cuando yo ya me estaba quemando, empecé, aquí mis nalguitas me empezaron así a calentar. Yo dije, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Y qué cree? Los vecinos empezaron a gritarle a mi mamá, señora, fuego, fuego, fuego en su casa. Y mi mami entró desesperada, ese día no fue a chambear. Se regresó y entró desesperada a la puerta y entró a mi recámara gritando, mi bebito, mi chiquito, mi chiquito. Ay, y te salvó de las llamas. Sí, me salvó de las llamas como una heroína, me agarró, me abrazó. Y por eso desde ese momento yo digo, madre, solo hay una. Oh, ¡aplauso al puto! ¡A tu madre! Niños, perfecto, porque recuerden que la frase es madre, solo hay una. ¿Eh? A ver, vamos a ver tú que estás ahí tanto. A ver, pasa al frente. A ver ahora, a ver si es cierto. A ver si se oye. Sí. Ya, silencio. Security. Ya. No le pato la madre al puto, madre. No. A ver, quiero ver qué tan inteligente eres tú. ¿Yo qué? Así como estás nomás interrumpiendo, quiero que ahora me digas un poco. Recuerda, la frase tiene que ser, madre, solo hay una. No más la riegas y vas a ver, cabrón. Me estoy cagando, oiga. ¡Aguántese! Primero el poema. Es que ya me cago. ¡Aguántese! Yo no respondo. Hasta la hora del recreo. Traigo un colchito. Niño, el poema. El poema. ¿De qué? ¡Ay, Dios mío! Te estoy diciendo el poema que tienes que terminar con la frase madre, solo hay una, porque hoy es el día de la madre. ¿Tengo que decir como este güey? No, lo mismo no. Algo alusivo, algo parecido. ¿Cómo es tu hijo el puto ese? Por tu madre. Mira, ya estuvo bueno, ¿eh? ¡Me caigo! ¿Ya? ¡Ay, pinche puta! ¡Ya estuvo bueno! Cabrón. Ya. ¡Caigo en el puto! ¡Ya! Ok, ya. ¡Ya! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡El poema! ¡Ya! ¿De que madre solo hay una? Correcto. ¿De qué iba a hablar? Niño, nomás para interrumpir y estar peleando con esto, ¿tienes gracia? ¡Cae gordo! Bueno, eso lo arreglan después. Ahorita vamos con el poema. Ey, ¿de qué? De que madre solo yo una. De que madre solo hay una. Claro. Okay. A ver, te escucho bien. Vamos a ver. ¿De qué iba a hablar, no? Ya ni. Que el poema. Sí, de que madre solo como es la niña. Exacto. Tu mamá lo salvó de la lumbre, de las llamas. Allá, cuando yo estaba chiquito, allá. Estaba chiquito yo. Cuando yo estaba chiquito allá, un día estaba mi mamá. Mi mamá y mi papá. Yo me acuerdo. Yo estaba chiquito. Puche puto. ¡Ay! Yo no he dicho nada. Mi mamá no está en el plumagas. Te partí la madre. Ya, vamos. Que no me ve el puto, porque sí se la parto. Niño, que se nos hace tarde. No vamos a estar todo el día aquí esperando hasta que vamos a decir el poema. Es que me estoy cagando. Espérese, ya viene, ya es hora casi de salir al correo. Digo, al correo. Ya sea, que me vuelva loco. ¡Al recreo! Me digo que me hacen ustedes que me salga de... Que ¡no, cárate! ¡Vamos! Ahí. Entonces yo estaba chiquito allá, y mi mamá me quiere mucho a mí también. ¿Qué? Y luego estaba yo allá, y estaba mi mamá y mi papá en mi casa. Mi mamá y mi papá, y en eso que llega mi padrino chulo, de mi vida, creo, mi domingo. Y que llega mi padrino y que le dice mi mamá, y dice, a ver, Agapito, vete al refrigerador y trae una cerveza a tu papá y otra a tu padrino. Y que voy al refrigerador y que le digo, madre, solo hay una. Niño, vamos. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Lulu, pero se portó tan mal. Yo te dije que no fueras al fallolón, pero fuiste. ¡Pau, pau, pau! ¡No, pau! No, no le pegas a la... Baby, ¿no les debes de pegar? Sí, pau, no, pau. No, 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 te va a castigar el diablo. ¿No, de veras? Sí. ¡Híjole! ¡Pau, pau, pau! ¡No, no! ¡Ay, no, no! Che, deja mamona. ¡Ay! ¿Cómo se llama esa mona? Se llama Lulu. Lulu, yo te hago uno de veras si quieres. ¿Qué, güey? ¿Tú qué? Ay, güey, estás buena, ¿eh? ¿Este viejo? No le hagas caso, así es. A ver, mi peluchito. ¿Me la prestas a tu No, mamá? No, es mío, mío, mío. Préstamela. No, no te lo presto. Mi niña, mira, mira esos mensos. No les hagas caso. Así son, así son. Oye, ¿cómo se llama tu mono? Ah, pues no le ha puesto a mi nombre, no le ha puesto nombre. ¿Tú qué crees que le quede bien a mi monito? Guau, guau. Este es un guau. ¡Mira, maestro, sin una mano! ¡No, sin las manos! ¡Ay, qué menso! Con esta bicicleta les voy a enseñar cómo se anda en bicicleta. ¡Ay, ay, bicicleta! ¡Ay, ay, ay! A ver si es cierto, güey, yo le he puesto mi torta en el recreo. A ver si es cierto que anda en una pinche rueda. La torta, güey. ¡No tiene torta! ¡Cállate! Es más, si me intenta se va a dar un ranazo entre saca, nariz y madre. Yo soy la sustituta. Ven, sube, sube. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Fíjate, güey, se lo voy a quemar. Espérate. Espérate, güey, dame champú. Niños, ni para jugar sirven ustedes, ¿eh? Miren, no saben. Son burros en clase, sino hasta para los jueguitos son burros. Van a ver ahorita. Ay, ¿a poco muy chingo? Ahorita van a ver. No. No es que te tenga desconfianza, pero déjame esto acá. Mira, van a ver cómo se juega esto. Esto se hace así, niños, en mis tiempos. ¡Ah!
coyotes? Miren, miren, para que vean. Esto se hace así, ve. Estos ya están aquí, miren. Miren, este se llama el elevador. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Miren, ¿el elevador, maestro? ¿El elevador? El puro, ahí va el puro. Porque ya van a ver, miren. Abusados, ¿eh? Abusados. Jefazo, me cree que cuando sea grande quiero ser como usted, así, efectivo, como usted, galanazo. Hija. Tú, ven para acá. Sí, tú. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, canalito? Bicho mamón, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¿Cuántos clientes me tienes? ¿Cuáles clientes? Con la bachita que me diste, carnal. Ay, agarra la onda. Apenas alcanzó para mí. Eso no alcanza para hacer relaciones públicas. Necesito un buen guata, así. Hay unas chavitas adentro. Uy, que las nomás las vieras bien bonitas. Imagínatela aquí, en este carrote blanco. Vámonos, chiquita. Está bien, ¿no? ¿No te gusta la idea? Ándale, móchate más. Pues, con eso no alcanza. Mira, muchachito pendejo, te voy a dar mercancía, pero si a la tarde que salgas no me traes nuevos clientes, te voy a partir la madre, cabrón. ¡Ay! ¡Préndelo, pendejo! ¿Qué me pasó? ¿Qué me...? ¡Ay, ustedes son los que me quieren, los que me dieron droga en la mañana pa... lo que... Oye, carnal, pues, ¿qué te pasa? Eso no alcanza para nada, dame más droga. Ándale, ya me gustó, está re buena. Ahora sí, vamos a tener un chorro de clientes, ándale. Pero dame un buen... Ay, no, pues con eso hasta los maestros te traigo, carnal. Vas a ver que se va a poner bueno, ahora sí, ¿eh? Más vale, niñito pendejo. No, yo te los traigo, hombre, ¿a poco crees que tengo miedo? No, no me pasa nada, ni tengo miedo ni a nadie. Yo soy bien aventado, soy el más aventado de aquí, ¿eh? Por eso soy Agapito. Quiero clientes, sí, no los, palabras. Yo los traigo. ¿Me oíste, pendejo? Ay, sí, yo los traigo. ¡Rápido! Lo veo y no lo creo, jefazo. Es usted un fregón, jefazo. Es usted todo un jefazo. Ya cállate, imbécil. ¡Súbete!
espérate. La que sigue, ahora la que sigue. ¡Ay, no, no, no! De a dos. ¡Qué filosa! De a dos. La que sigue. ¡Ay, voy a perder peso, ahora se acaba! Nos vemos cuando estamos en el aire. ¡Pero se va a estar aquí! ¡Repita! ¡Que se repita! A ver, ¿dónde aprende? ¡Que estoy filmando para que yo! ¡Órale! ¡Corte la cuerda! ¡Dale! ¡Síguele, sigue! ¡Espérate, hija, espérate! ¡Ahora! ¡No puede, no puede! ¡Eso! Bueno, les va otro. Eran dos. No, no eran dos. No, iba José y María. Iban por el cerro también. Mira, ya iba un hombre. Ay, ¿dónde? Entonces iba José y María, tú sabes, ¿no? Iban caminando ahí y todo. Y entonces de repente le dice José a María, le dice, ay, María, a mí da pena decirte. Y le dice, dime, José, no te dé pena. Y le dice, fíjate que ya me dieron ganas de hacer de las aguas. Y le dice María, ay, José, no seas penoso, vete allá atrás del arbolito. Y ahí va el José. Y ustedes saben, se baja ese, todo, se saca eso. Y empieza José. Y al último acaba y contra el árbol. ¡Ay, el pobre árbol ya se caía! Y entonces de repente regresó con María y le dice María, oye José, todo estuvo muy bien, pero ese último ruidito que tembló el arbolito, ¿qué fue? Y le dice José, ay María, a mí da pena decirte. Dime, José, no te preocupes. Y le dice, ay, María, es que fíjate que yo cada vez que voy a hacer de las aguas, le doy su sacudidita. Es que todavía no acaba, pendeja. Y entonces de repente siguen caminando, ¿y qué creen? Ahora le dice María, ay José, ahora yo soy la que tiene ganas de hacer de las aguas. Y le dice José, ay, no te hagas pendeja, vete allá atrás de los nopales. Y ahí va María, se quita todo, ya saben, pose de mujer. Pero ya saben que las mujeres son un poco más escandalosas, ¿no? Y al último se oye. Entonces ya regresa María y le dice José, ay María, todo estuvo muy bien, pero ese último ruidito que fue. Y dice, ay José, me da pena decirte. Y le dice, no María, tienes que decirme. Y le dice María, ay José, es que como yo no me la puedo sacudir, por lo menos le doy su sopladita. Bueno, este ya se picaron. Ahí les va este muy bueno. Fíjense que estaba Pepito, ¿sí? Y entonces estaba chiquito Pepito, ¿no? Y entonces le dio ganas de hacer pipí a Pepito. Y entonces de repente dice, ay, ¿qué hago? Tengo ganas de hacer pipí. Y va con su mami y le dice, mami, tengo ganas de hacer pipí, llévame al baño, yo no puedo. Ay, qué pedera soy, ¿verdad? Y entonces ya llegan allá, ya acompaña, le dice a la mamá de Pepito, no, Pepito, yo no te voy a llevar al baño, tienes que acostumbrarte ahí solitos. Mira, te bajas tu cierrecito, te sacas tu pinguita, pues la tenía chiquita, coloradita.
Ya te sacas tu pinguita, haces pipí, le jalas a la palanquita y entonces ya te subes el cierre y ya te vienes acá. Y ahí va Pepito. Y entonces de repente Pepito que levanta la tapa, se baja el cierre, apenas alcanzaba el pinche de pinguita, se saca su pinguita y empieza. Y de repente que se le cae la tapa encima. Y empieza Pepito. Y entonces de repente llega la mamá y le dice, ¿qué te pasó, Pepito? Mira, mamá, se me cayó la tapa encima de mi pajarito. Y empieza la mamá, a ver, Pepito, sana, sana, colita de rana. Y le dice, Pepito, no, nada de que sana, sana, besito como a papá. ¡Ay, groseras! ¡Envidiosas! Mira, me las llevas para allá, ¿ok? Ok, okay, ahí voy a estar. Ok, ¿eh? Ahí nos vemos. Agapito, Agapito. Agapito, nos dijeron que nos tienes un dulcecito, ¿es cierto? Sí, ¿cierto? Nomás vamos a esperar a que lleguen las demás. Ok. Te quedó el ojo, hijo. Dale, enséñalo. A ver, enséñalo. ¡Nada sirve! Capito, aquí está el dulcecito, miren. Sí, yo quiero. Pinche dulcecito, no sirve. Ay, ¿para qué pasa? Dulce. Pruébalo. Ay, huele feo. ¿Qué? A ver. Pues sabe a menta. Sabe a menta. ¡Nada de madre! Puta. Este es otro pinche mundo. ¿Verdad que sí? Ay. Pruébalo. Está bueno, ¿verdad? Ay, casi no sabes. Ay, con eso se van a poner igual de babosas que yo. Está bueno. ¿Verdad? Ay, con esto me dan ganas de quitarme la ropa. ¡Mira!
decir al maestro que le estás agarrando la colita a las muchachas. Vas a ver. Aquí hay gato encerrado. ¡Agapito! ¡Te voy a acusar con el maestro que le estás agarrando la colita a las muchachas! ¡Y a mí nunca me la agarraste! ¡Grosero! Cada quien se alimenta como quiere. ¿Quién va a preguntar algo? ¿Nadie? Tú pregunta, Vana. Maestro, quiero preguntarle algo. Dime, Lolita. Que si la luz se come. ¿El qué? Que si la luz se come. ¿Por qué dices que si la luz se come? Porque anoche mi papi le dijo a mi mami, apaga la luz que te la vas a comer todita. ¡Ay, qué grosera! Silencio, que ahora vamos a hablar de astronomía. ¿Qué? A ver tú, a ver, dime el sistema planetario. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Puto. ¿Quién es el Puto? ¿El Sol? ¿Por qué? Pues se ha estado calentando la Tierra toda la vida y no se la ha comido. Cambiemos de tema. ¿Cuántas clases de aves existen? A ver, Mela. La gallina, el avestruz y el pato. Muy bien, sentadito. A ver tú, Agapito. Yo conozco varios tipos de aves. Hay varios pájaros. Hay un pájaro que se orina en todas las morenas. Nomás vi una vieja negra y se orina en ella. ¿Cuál es el nombre de ese pájaro? El pájaro me aprieta. Conozco un tipo de aves. A ver, ¿cuál? Hay otro pájaro que se orina en todas las... En los fangos de las... Ya me hice bolas. Que se orina en todas las... En las defensas de los carros. ¿Y cuál es? En todas las defensas. No hay una defensa de un carro y se orina ahí. ¿Y cómo se llama ese pájaro? El pájaro me aplaca. otro pájaro que se llama... Este es un pájaro muy, muy fino, muy, muy decente. Este es un pájaro que todo lo dice con prosa, con poesía. ¿Sí? ¿Y cuál es ese pájaro? Se llama el pájaro me arrimas. Ya me chingué yo solito. Pero conozco otro pájaro. Otro pájaro que este sí es un pájaro muy fino y muy decente. Ay, sí, muy decente, pinche mamón. A ver, ¿qué pájaro es ese? El que se para que tú te sientes. Oye. ¿Eh? Yo tengo unos pajaritos bien bonitos en mi casa. ¿No te gustaría conocerlos, Agapito? ¿Y qué pájaros tienes? Tengo mi canario, un cardenal y un mirlo. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta más su mirlo. ¡Pero hasta adentro! A ver, tú te traes algo, Agapito. Eres el más listo de la clase y hoy te has portado muy extraño. ¿Qué te pasa? Sí es cierto, señor profesor, sí es cierto, lo apoyo. Es más, en el recreo, yo me fijé cuando estaba allí en el baño con todas las muchachas agarrándoles la colita. ¿La qué? La colita. Mire, si no, huélale la mano. ¡Cochino! Si no, pregúntele a Lolita. Lolita, ¿es cierto? Sí, Agapito nos dio de fumar la cosa esta y ¿verdad que nos pusimos como locas, niñas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Agapito! Presente. Ay, Agapito, a ver, ¿qué les hiciste a estas inocentes criaturas? Yo nada, maestro, yo no les hice nada. No te hagas. No les hice nada, yo. ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, sí, sí, sí me dieron. Y yo también les di a las niñas de una cosa que me dieron los malosos, una droga para unos que están afuera, entrar en una limusina y están esperando que yo les lleve clientes para... ¿De qué cosas hablas? ¿Cuáles malosos? Que están allá afuera, uno que está vestido de payaso y el otro es un mafioso bien malo, me dieron droga. ¿Cómo está eso? Sí, ahí están afuera. ¿Para qué les ibas a dar droga? Para violarlas a todas. ¿Los van a violar a todas? Tú no, mensa. Ahorita vamos a arreglar eso. Sí. Apenas se puede creer que haya gente que envenene el alma de los niños. Ahorita mismo, a ver, ¿y tú? ¡Prométeme que no vas a volver a probar esa cosa! ¡Jamás de los jamases, profesor! Y ahora dime, ¿quiénes son esos mafiosos? Ahí están afuera esperándonos. Si no les llevo clientes, ¡me van a matar! ¿Me van a qué? ¡A matar! ¡A matar! ¡Eso está por verse! ¡Muchachos, síganme! Shit. What the fuck is this, man? Chale, jefazo. ¿Qué es eso? Dígamelo en español. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa ahí con Agapito? Mira. Oh, mire, jefazo. Qué bueno es ese Agapito. Ya vio toda la cantidad de clientes que nos trae. ¡Cállate, pendejo! Esta gente no viene con buenas intenciones. Ponme fuera de combate al maestrito. Yo me encargo de la chamacada. Ok, ahorita va a ver, jefazo. ¡Rápido! Va a ver cómo... ¡Ya la vida! ¡Ay, güey! ¿Batman? ¡Chale! No es posible. ¡Pero sí era el profesor! ¡Ay, en la madre! ¿Aló? ¿Sí, la policía? Perdón, digo, señor, ¿la policía? Sí, es que, mire, le aviso porque mi jefe, el villano nacional del cine mexicano, sí, está vendiendo droga aquí afuerita de la escuela, sí, en una limusina blanca a todos los niños de la escuela, sí. Ok. Los esperamos, sí. Ok. Sí, sí, perfecto. ¡Jefazo, jefazo! ¿Qué pasó? ¡Jefazo, jefazo! ¡Son un chingo! Son un chingo, hijos de la chingada. Mira nomás cómo te dejaron. Ahora sí van a saber quién es Charlie, hijos de la chingada. Sí, sí, jefazo. Hijos de su pinche, ¿verdad? ¡Fuera de aquí! ¡Ahorita vete! Chale, jefe, pues no, que usted es muy chingón. Pero no se preocupe, jefe. Ya mandé llamar a la policía. ¡Imbécil! ¡No! ¡No, policía, no! Get in there. Rare. Bye. Stay there. Shut up. Shut up! Come on! Be headbutt. Shut up! Stay down. Okay, we got him. Hold your head. Get in there.
Gracias, muchachos. Ya andábamos atrás de ellos. No, Pillín. Nosotros tenemos mucho dinero y podemos comprar a los policías. Pero lo que dijo ese maestrito, de veras que me llegó. Que la peor de las pobrezas es la ignorancia. No se agüite, jefazo. Usted es un ignorante. Pero un ignorante, pero bien maloso. ¿Y a poco tú sí sabes leer y escribir? Pues, eso de cómo leer, pues más o menos. Y eso de cómo escribir, pues también más o menos. No, Pillín. Yo estoy arrepentido. Yo quiero aprender. Aprender a leer y escribir. Quiero cambiar. ¡Niños! Se han portado como unos valientes. Las niñas y los niños. A esos pillos les hemos dado su merecido. ¡Sí! Y eso es lo que se merecen todos estos maleantes que nomás vienen a los colegios a envenenar a la juventud. ¡Sí! Sí, es cierto. Siempre que vean una persona extraña alrededor de los colegios, notifíquenlo, sí, notifíquenlo, sí, porque sí, esa sí. Gente es pura gente mala, sí, sin escrúpulos. Sí. Por eso los niños recuerden que es el futuro del mañana. ¡Sí! Sí. ¡Arriba la juventud! ¡Arriba! Porque el que mal anda, mal acaba, que es lo mismo, el que obra mal. ¡Se le pudre el cuello! Sí. Porque mire, agárrenlo. Mira, te está esperando en el baño. Dice que vayas con esta novita desnuda y que le hagas todo lo que tú quieras. Mira, me está esperando en el baño. Sí. Y le voy a hacer lo que yo quiera. Todo lo que está desnuda. Sí. Entreténmelos a ellos. Ahorita voy con Mela, ¿ok? No podemos. Ahí no podemos. Mis lentes. No, no, miren, mi niño. Ustedes siempre cuenten con la gente amiga. Ustedes escojan sus amistades. No, nomás porque viene cualquiera y le dice que sí. Ustedes, no. Hay tiempo de estar bien informado quién es esa persona, quién es, dónde vienen, por qué. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me dejaron solo! ¿A dónde se fueron estos muchachos? ¿Qué pasó? ¿Por qué me interrumpen? ¡Óyeme! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo el amor contigo. ¿Conmigo? ¿Pero si yo estoy aquí? ¡Ah, cabrón! ¿Entonces con quién estoy allá adentro? Un momento, papacito. Todavía no terminamos.